Te doy la bienvenida a la segunda parte de este top, de este hermoso top de sirena que vamos a aprender a tejer en este video. Hola crochetera, vamos a comenzar con la segunda parte de este tutorial para tejer este hermoso top. Yo lo llevo así avanzado, entonces vamos a hacer esta parte y luego la parte de los costados, tirantes. Bueno, entonces este ya lo tengo casi terminado. Por acá comencé a hacer otro. Tengo estas copitas, las estoy haciendo en dos colores. Esta la hice en tres tonos, esta la estoy tejiendo en dos tonos. Entonces hice la primera copita, la corté, corté el hilo y ahora estoy en la segunda copita y no he cortado el hilo. No vamos a cortar el hilo porque vamos a seguir tejiendo. Inmediatamente vamos a unirla, esta copa con esta otra copa. Entonces, para seguir tejiendo voy a hacer tres cadenas, una, dos y tres. Ahora estas tres cadenitas voy a unirlas aquí. Recuerden que aquí hicimos un punto bajo, entonces aquí en este punto bajo voy a insertar el ganchillo y voy a pegar aquí con un punto deslizado las tres cadenas. De esta manera quedan las dos copitas unidas. Ahora voy a girar un poco así esta copa. Vamos a ubicarnos de esta manera y voy a deslizar. Voy a deslizarme, me deslizo un punto y me deslizo dos puntos hasta aquí. Ya que estoy aquí puesta, vamos a tejer puntos altos, un punto alto en cada una de las tres cadenas que hicimos. Giramos nuevamente el tejido, tomo lazada y me voy, tengo 1, 2, 3 aquí, al tercero o al primero de allá para acá. A la primera cadenita y hago un punto alto. Tomo lazada, me voy a la siguiente cadena y tejo otro punto alto. Y en la última cadenita también un punto alto. Ya tengo mis tres puntos altos. Entonces, justo aquí donde está este puntico, donde estamos en el color rosita claro, en el color cremita, voy a colocar el ganchillo y voy a tejer un punto deslizado. Y como aquí ya termina este color, simplemente voy a hacer una cadena y a cortar el hilo para cambiar de color. Si están tejiendo con tres colores, van a tener que hacer tres cambios de hilo, como hice yo acá. Acá primero hice una vuelta con el color rosa, luego tres vueltas con el color lila y luego terminé con el color azul. En este caso, como solamente estoy tejiendo con dos colores, voy a hacer el cambio de color una sola vez. Ahora voy a cambiar al color rosita. Entonces, para comenzar con esta siguiente vuelta, fíjate que aquí están las filas de las vueltas que hemos hecho. Aquí tenemos una, dos, tres, cuatro. Bueno, sí, precisamente donde comienza esta fila aquí es donde voy a colocar mi ganchillo. Entonces aquí inserto el ganchillo, vamos a tejer aquí el primer punto, vamos a sacar el hilo, yo hago el nudo deslizado en el hilo y ya saco la argollita por aquí. Tomo lazada, inmediatamente vamos a tejer el punto alto. Entonces tenemos 1, 2 y 3 puntos altos de base. Encima del primer punto alto voy a tejer un punto alto. Vamos a tejer tres puntos altos. Ya tengo aquí el primero, ahora me voy al siguiente y tengo el segundo y el tercero. Y me voy a poner justo en la dirección donde termina esta fila, que es aquí, con un punto deslizado. Ya tengo la segunda vuelta. Me voy a poner ahora en esta dirección, o sea, aquí voy a deslizarme dos puntos. Me coloco aquí en el siguiente y voy a hacer un punto deslizado. Punto deslizado y nuevamente me voy a deslizar otro puntito. Esto es para ponerme acá arriba para comenzar a tejer puntos altos. Giramos el tejido y vamos a tejer. Entonces voy a hacer ahora en el primer punto alto un aumento, es decir, voy a tejer dos puntos altos, uno
y 2. En el siguiente, un punto alto solamente. Y en el último, nuevamente, dos puntos altos. 1 y 2. Y me pongo aquí en este punto con un punto deslizado. Ahora me deslizo 1 y 2, giro el tejido y voy a tejer. Tengo aquí 3, 4, 5 puntos altos. Voy a tejer 5 puntos altos. Bueno, terminé de tejer la vuelta de 5 puntos altos. Me puse aquí, ya me deslicé 2 puntos y voy a tejer esta otra vuelta nuevamente de 5 puntos altos. Y en la siguiente vuelta vamos a tejer 7. Entonces voy a terminar esta y ya les muestro cómo vamos a tejer la siguiente. Vamos entonces a comenzar ahora la vuelta de 7 puntos. Para ello vamos a hacer un aumento en el primer punto y un aumento en el último punto. Dejo un punto alto y allí mismo voy a tejer otro punto alto. Ahora tejo los siguientes 3 puntos altos, un punto alto en cada punto alto, 2 y 3. Y en este último vamos a tejer el aumento, es decir, vamos a tejer 2 puntos altos. Uno y allí mismo el otro. Y me pongo donde me corresponde, que sería aquí. Miren, de esta manera se va formando el espacio del centro de las copitas. Esta vuelta la voy a tejer de 7 puntos altos. Y la siguiente, solamente voy a tejer la que sigue con 7 puntos altos y la que sigue acá la voy a tejer con 9. Haré 2 puntos altos en el primer punto y 2 en el último. Luego tejo otra de 9 y la siguiente la tejo de 11. Lo que queremos es lograr que se forme esta curvita. Entonces vamos a ir haciendo aumentos para ir abriendo hasta que ya tengamos la parte de abajo terminada. Bueno, miren, así es como voy hasta aquí. He ido haciendo aumentos, aquí tengo 11 puntos, así hice aquí aumentos y quedé con 9, aquí tejí 9, aquí hice aumento al principio y al final y quedé con 11 puntos. En esta vuelta también voy a hacer aumento porque si no hago aumento de pronto la copa se me va a cerrar mucho, entonces voy a hacer aumento. Ya hice el primer punto alto y voy a hacer el segundo punto alto aquí mismo. De esta manera me quedarán 13 puntos. Me voy al siguiente. 1. Voy a tejer un punto alto en cada punto alto. Y en el último punto haré un aumento. Bueno, ya terminé y me puse justo aquí donde comienza esta otra vuelta. Aquí ya terminamos de tejer esta parte. Aquí sí toca cortar. Bueno, podemos cortar el hilo o podemos deslizarnos. Hasta llegar acá a este puntico, porque de aquí nos vamos a devolver para tejer la parte de abajo. Entonces, si ustedes desean, cortan el hilo o se deslizan estos puntos hasta acá. Aquí voy a explicarles algo que me preguntaron mucho en el video anterior y es las que son talla mucho más pequeña. Por ejemplo, yo les dije que este es un talla 34, pero las que son talla, por ejemplo, 28, 30, ¿cómo pueden hacer para que las copas no les queden tan grandes? Lo que pueden hacer es, fíjate que cada copita tiene 1, 2, 3, 4 y 5 jueguitos de abanicos. Estos son abaniquitos. Entonces, lo que vas a hacer si eres una talla mucho más pequeña y no, pues no puedes hacer tu copa tan grande, vas a eliminar uno de estos. O sea, vas a dejarlo 1, 2, 3 y 4, solamente 4 jueguitos. De esta manera, tu top va a quedar más pequeño. Para hacer eso, tienes que hacerlo desde el inicio. Yo comencé este con 21 puntos altos aquí en el anillo mágico. En tu caso no vas a comenzar con 21 sino con 17. Estos abanicos son múltiplos de 4, entonces aquí tenemos 4 y 4, 8, 12, 16 y 20. Pero terminamos con un punto alto, por eso hacemos 21. O sea, múltiplo de 4 más un punto. Entonces, por eso yo comencé con 21. En el caso de que tú vayas a hacer una talla más pequeña, vas a comenzar con 16 más 1, que sería este último, serían 17 puntos. De esa manera, te quedará de este tamaño
la copita. Igualmente, esta parte aquí que abre, si la necesitas más amplia, si de pronto tu busto es más separado y necesitas hacer más aumentos aquí, simplemente puedes ir haciendo más aumentos. Yo quiero que ustedes se arriesguen y lo hagan a su medida. Hasta este punto ustedes se pueden probar la copa. Se la colocan encima, se la colocan encima del busto y ustedes miran si está bien, si necesitan abrirle más. Bueno, ustedes van probando porque la idea es que la hagan a su propia medida, ¿ok? Entonces vamos a seguir. Como a mí no me gusta cortar el hilo, yo me voy a deslizar. Entonces voy a hacer punto deslizado en el siguiente punto, en el siguiente, en cada uno de los punticos voy a irme deslizando hasta ponerme, necesitamos ponernos justo aquí donde comienzan estas cadenitas, aquí en este puntito, mire. Aquí hicimos la vuelta punto salto, bueno, al finalizar esta vuelta es donde nos vamos a colocar. Bueno, ya me deslicé hasta el punto que necesitábamos, que era este de aquí. Entonces vamos a tejer desde este punto, que es donde prácticamente donde comienza el circulito, hasta acá, hasta donde está el otro circulito, o sea, hasta este punto de aquí. Vamos a tejer puntos altos. Entonces, yo de aquí en adelante voy a hacer dos cadenas que no voy a contar. Normalmente las vueltas anteriores las hacía con tres cadenas que contaba como un punto alto, pero de aquí en adelante voy a tejer dos cadenas. No pasa nada si ustedes quieren tejer con tres cadenas, solo que a mí se me hace mucho más fácil encontrar el último punto cuando comienzo con un punto alto. O sea, subo dos cadenas que no las cuento, entonces giro el tejido y aquí en este mismo punto, miren donde están las cadenitas, voy a insertar el ganchillo y voy a hacer un punto alto. Y este sería el primer punto alto de esta vuelta. Se ve como si hubieran dos, pero estas dos cadenitas están ahí simplemente de compañía, pero no están contando. Al finalizar la vuelta, este será el último punto en el que tejeré. Entonces sigo tejiendo un punto alto en cada punto. Vamos al siguiente y tejemos un punto alto. Y aquí en el centro o aquí encima, como dice punto deslizado, como les quede más fácil, tejemos el siguiente punto alto. Y vamos a seguir tejiendo un punto alto sobre cada punto. Seguimos por aquí en estos puntos, un punto alto hasta llegar aquí. Bueno, ya llegué al final de esta vuelta. Miren, así es como queda esta partecita de abajo. Entonces aquí lo que vamos a hacer ahora es a darle el largo total al top. En este caso, este que yo hice acá, le tejí de esta en adelante 1, 2, 3, 4. Bueno, fueron 4 vueltas porque aquí hice 2 de puntos bajos. Hice 4 vueltas. Este es el tamaño que hice para este top, el largo más bien, pero este lo voy a hacer un poquito más largo. Voy a tejer unas 5 o 6 vueltas porque este lo quiero para mí, entonces lo quiero más larguito que este. Ustedes de aquí en adelante pueden tejer el largo que ustedes quieran. Si quieren un top a la cintura, pues entonces pónganlo más largo hasta la cintura. Aquí le vamos a dar el largo. Entonces vamos a seguir tejiendo. Lo que voy a hacer es tejer un punto alto en cada punto alto. No vamos a hacer aumentos ni disminuciones. En este caso estoy comenzando con dos cadenas que no cuento. Giro el tejido y como no estoy contando estas dos cadenas, voy a tejer encima de mi primer punto alto un punto alto. Y voy a seguir con un punto alto sobre cada punto alto. Voy a tejer hasta completar el largo total. Cuando llegue aquí al último punto, justo aquí, voy a tejer el último punto alto, hago dos cadenas y me devuelvo. Bueno, tejí 5 vueltas y miren cómo va. Fíjate cómo la copita va tomando forma inmediatamente, que le hacemos esta figura de aquí. Miren que ya ellas van buscando forma. Ahorita que hagamos esta parte, quedan un poco más así. Quedan súper lindas. Entonces no vamos a cortar el hilo, vamos a tejer ahora hacia acá. Vamos a insertar el hilo. Tejí 5 vueltas en total, me parece que está bien así de largo. Entonces ahora voy a hacer dos cadenas aquí y no me voy a devolver, sino que voy a tejer de aquí hacia acá. Tomo lazada y aquí voy a tejer un punto alto. Aquí en el siguiente, un punto alto, un punto alto. En cada espacio que encontremos por esta parte, vamos a ir tejiendo un punto alto.
por toda esta parte, seguimos acá, hasta aquí. Vamos a tejer, perdón, hasta aquí. Hasta aquí, hasta el punto bajo, este que hicimos aquí, es donde vamos a tejer puntos altos. Muy bien, ya tejí aquí el último punto alto en el punto bajo, así quedó esta vuelta. Entonces, para comenzar la otra vuelta, voy a hacer dos cadenas, voy a girar el tejido y voy a hacer una disminución. Entonces, como estoy comenzando con dos cadenas, no voy a tejer este punto, no lo voy a tejer porque voy a hacer disminución. Supongamos que estas dos cadenas son un punto alto sin terminar. Normalmente cuando comenzamos un punto alto con tres cadenas, si ustedes lo están comenzando con tres cadenas que cuentan como un punto alto, van a hacer lo mismo, van a hacer dos cadenas y no vamos a tejer aquí, sino que vamos a tejer aquí un punto alto. Aquí es como si tuviéramos dos puntos altos que vamos a cerrar juntos. Y tomo la lazada y aquí lo cierro. Pero en sí lo que hice fue un punto alto aquí, saltándome este. Aquí tenemos una disminución. Ahora sí voy a seguir tejiendo un punto alto sobre cada punto alto hasta llegar al último punto alto. Bueno, ya llegué al último punto, hice mi último punto alto y voy a comenzar la otra vuelta con dos cadenas, giro el tejido y como no voy a hacer disminución aquí, en el primer punto alto tejeré mi primer punto alto de esta siguiente vuelta y voy a tejer un punto alto en el siguiente, voy a seguir tejiendo puntos altos, un punto alto, entonces voy a explicar lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Seguiré tejiendo un punto alto aquí en el último punto, que sería este. Estos dos están juntos, entonces este sería el último punto. Voy a tejer aquí un punto alto normal. Al comenzar la siguiente vuelta de aquí para allá, voy a hacer lo mismo que hice aquí. Dos cadenas, pero no voy a tejer en el primer punto, sino en el segundo. O sea, voy a hacer una disminución. Las disminuciones solamente van a ir de este lado. Debe quedarles al final algo así. Miren. Esta es la parte de arriba del top, entonces la parte de arriba debe quedar un poco inclinada. La parte de abajo va a quedar recta. Yo en este caso hice, vamos a contar, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 19 vueltas para la parte que va en la parte de atrás. Esta es la parte que va debajo del brazo y que llega hasta atrás. Aquí yo hice 19 vueltas, ustedes pueden hacer un poquito más si lo quieren que cubra un poquito más la espalda. Recuerden que en la parte de atrás, vamos a colocarle un cordón. Entonces, vamos a seguir así, una vuelta de abajo hacia arriba normal y cuando comencemos de arriba hacia abajo vamos a comenzar con una disminución. Cuando terminemos, cortamos el hilo, nos pasamos a la otra parte, acá abajo, y comenzamos a tejer lo mismo. Vamos a hacer las disminuciones solamente de la parte de arriba hasta, vamos a hacer la misma cantidad de vueltas que hagamos de un lado, lo vamos a hacer del otro. Yo traté de terminar esta vuelta aquí en la parte de arriba, o sea, yo hice 19 vueltas, con las 18 quedaba acá abajo, pero yo quería quedar acá arriba porque me devolví con una vuelta de puntos bajos. Entonces hice 19, terminé aquí arriba y tejí una vuelta de puntos bajos por aquí, por todo esto, hasta llegar aquí, ¿ok? Entonces ya cuando terminé aquí, entonces sí corté el hilo y me pasé a hacer los tirantes, que los hice con el color rosado. Ya les voy a mostrar cómo hice los tirantes. Bueno, entonces ahora vamos a tejer los tirantes. Yo aquí dejé esta parte, ahorita la voy a terminar de tejer, pero voy a explicarles cómo es que hice los tirantes. En el primer abanico no voy a tejer, sino en el segundo voy a buscar los tres puntos centrales y me voy a poner aquí. En el primero de esos tres puntos voy a sacar mi hilo, voy a hacerlo del color cremita, entonces hago el nudo deslizado en el hilo y lo voy a sacar por aquí. Voy a hacer dos cadenas y allí mismo voy a hacer el primer punto alto. Tengo un punto alto, en la siguiente cadena voy a tejer otro punto alto y en la última, en la tercera, un punto alto. Dos cadenas para girar el tejido y aquí en el primer punto alto voy a tejer un punto alto. Un punto alto en el siguiente y un punto alto en el siguiente. Y esto lo voy a repetir hasta obtener el largo deseado. Dos cadenas, nuevamente giro el tejido y me voy a devolver 1, 2, 3 puntos altos. Eso es lo que voy a hacer. Me voy devolviendo hasta obtener el largo deseado. Acá hice varias vueltas, voy a contarlas, ya les voy a decir cuántas hice. Bueno, aquí
En total hice 45 vueltas, entonces es la misma cantidad de vueltas que voy a hacer acá. Llevo dos, iniciando la tercera, entonces voy a tejer 45 vueltas, corto, hago una cadenita y corto el hilo y me paso al siguiente abanico, a los tres puntos, y voy a hacer lo mismo. Esto mismo que hice aquí, lo voy a hacer acá. Y para el cordón de la parte de atrás, miren, aquí yo hice como unas 250 o 300 cadenas para hacer el cordón, lo hice bastante larguito. Bueno, les voy a explicar cómo hice el cordón de atrás con este hilo verde que tengo acá, aunque lo voy a hacer con este rosado. Este lo hice azul porque el color base del top fue azul. Entonces, simplemente voy a usar el color verde para explicarles cómo lo hice. Vamos a comenzar con el nudo deslizado. Y voy a hacer las cadenas. Recuerden que en mi caso fueron entre unas 250 cadenas a 300 cadenas. No las voy a hacer todas aquí, simplemente voy a hacer unas cuantas para explicarles. Bueno, supongamos que ya hice mis 300, 280 cadenas. Miren a ver el largo que ustedes quieren. Si quieren un cordón larguísimo, pueden hacer más. O bueno, creo que lo mínimo que deben hacer son 250 porque el cordón va cruzado, entonces luego no les va a alcanzar. Bueno, supongamos que aquí ya las terminé. Ahora me voy a devolver, no en la primera cadenita, sino en la segunda. Voy a insertar el ganchillo y voy a hacer un punto deslizado. Es decir, voy a sacarlo por aquí inmediatamente. Me voy al siguiente, tomo la lazada y lo voy a sacar inmediatamente con un punto deslizado. Aquí y lo saco inmediatamente. Y esto es lo que voy a repetir hasta completar cada una de las cadenitas. Al finalizar, el cordón debería quedar así. Y bueno, entonces eso sería todo lo que vamos a hacer con este top. Yo voy a seguir tejiendo este, voy a terminar esta parte, luego termino acá, hago los tirantes. Una vez que haga todo eso y que ya tenga el cordón, ya me debe quedar mi top así como este. Este fue el que les enseñé. Aquí le acomodamos las copitas. Miren, si ustedes quieren dejarlo hasta aquí y quieren colocarle una telita, porque sí necesita forro, porque miren que tiene bastantes huequitos. Entonces, si ustedes aquí quieren simplemente dejarlo así, las copas quedan súper, súper bien, quedan perfectas, quedan... Bueno, ustedes las están viendo. Entonces, aquí le pueden colocar una telita y listo. En mi caso, yo les dije en el video anterior que les voy a colocar unas copitas que compré. Las conseguí en un almacén donde venden telas, adornos, hilos, agujas y todas esas cositas. Allí conseguí esas copas, entonces yo se las voy a colocar, tanto a este como al otro que estoy haciendo, les voy a colocar copitas por la parte de adentro. Yo tengo una máquina de coser, entonces yo simplemente las voy a coser literal con la máquina. Hay diferentes formas de unir las copas a los brasieres, a los top tejidos. Entonces, si ustedes tienen una forma de coserlas, pueden hacerlo como ustedes lo deseen, ¿ya? Yo voy a usar la opción más fácil para mí, que es con la máquina la voy a coser. Entonces, ahorita les voy a mostrar cómo me quedan una vez las cosas. Y bueno, este mi clienta lo quiere con perlitas. Voy a coserle unas perlitas por aquí, por cada una de estas cadenitas que quedaron por fuera. Esto es opcional, esto no es como que tienen que hacerlo. Si ustedes quieren hacerlo, lo pueden hacer. Si no, pueden dejarlo así porque también se ve hermoso y perfecto. Entonces, ya les voy a mostrar cómo queda todo ya finalizado. Y mira nada más esta belleza. Esto queda súper hermoso. Mira estas copas. Mira, así queda por dentro. A este le puse estas copitas individuales y queda así de lindo. Y mira que a este otro le coloqué las copitas que vienen como completas. También lo que hice fue en la máquina con un zigzag lo cosí y miren, así es como queda. Así quedó este otro. Entonces les muestro para que ustedes sepan que lo pueden hacer con cualquiera de las copitas prearmadas que consigan. Queda perfecto. Vamos entonces ahora a colocar el cordón. Y ahora vamos a colocar el cordón en la parte de atrás. Vamos a ir metiéndolo por la última vuelta que hicimos de puntos altos. Vamos a ir metiendo de un lado y del otro el cordón y luego le hacemos el lazo en la parte de abajo. Y listo, mira, así es como queda la parte trasera. Es súper hermoso, queda como un corset en la parte de atrás. Entonces la verdad es que me ha gustado mucho, así quedó la parte de adelante. Aquí están las perlitas que les dije que le iba a colocar y le coloqué también unas en los tirantes que van en el cuello. Entonces vamos a ver cómo queda puesto este hermoso top.
Y mira nada más lo lindo que queda el top, de verdad queda súper lindo, horma súper lindo, es hermoso el top. Espero que lo hagas, si lo haces compárteme tus fotos en mis redes sociales, me gustaría verlas. Y cuéntame por favor cómo te gusta más, si te gustó con las perlas o sin las perlas. Acá tienes la versión sin las perlas, aún no me decido si colocarle perlas a este. Ayúdame por favor dejándomelo en los comentarios. No olvides compartir este video y suscribirte al canal. Nos vemos en un próximo video, besitos, bye bye.